Bueno, aquí con la diseñadora y con sus trajes aquí de flamenca, Flor de Canela, ¿qué tal, Ana María? Hola, hola, buenas tardes. Qué alegría me ha dado de verte aquí también, que va a ser un desfile único. Además vas a poner broche de oro con los trajes de tu tienda, a lo mejor. Cuéntanos, adelántanos, ¿qué se va a llevar este año? Pues nada, unos trajes muy con mucho aire flamenco, porque van con unos volúmenes muy grandes en sus volantes y... tendencia de moda, una que se va a llevar, pero muy especial, muy muy especial. Volante, menos volante, caído bajo, estrecho. Talle es muy bajo, volantes todo abajo y con unos vuelos enormes. Divino, precioso. Está todo en la tienda preparado ya para ir reservando, probándose, luego las medidas, ¿no? Cada uno a su gusto. Todo a su gusto. Bueno, preséntanos a la modelo, que yo creo que va a ser la que va a romper con todo, vaya. Mira, mi bebita, modelo. Mira, mira la modelo. A ver, amor. Pero bueno, que te estamos esa flor y ese collar, que no le falta detalle, ¿eh? Ay, qué te... Bueno, bueno. ¿Cuántos trajes vamos a ver desfilando? Pues va a salir 18 chicas. Ahí después hay 7 niños también, que también van a sacar sus trajecitos, todos los peques. Tu tienda varias veces, todos los años me he visto a Ana Mari de Flor de Canela y la verdad que siempre llama la atención, hace ruido, tanto si es farda como vestido, los complementos, es que de verdad lo hace fenomenal, son muchos años ya también, ¿no? Muchos años, ya llevo 22 años con la moda flamenca. Bueno, pues nada, ahí todo en moda flamenca y complementos de Ana Mari, Flor de Canela, qué guapa está Ana Mari. Enhorabuena. Muchísimas gracias.
Thank you.